Hola, hola mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes. Como siempre es un gran gusto poderme conectar con todo este público de Comunicante MX y recuerde que estamos en su programa Denuncia Ciudadana, donde usted no permita que le pisoteen sus derechos, no permita que le vean la cara, exponga a aquellas personas que por algún motivo abusan de su ignorancia, abusan de usted. Tiene que levantar la voz para que la autoridad en una de esas haga lo propio. Si usted no hace uso de las redes sociales, no hace uso de los medios de comunicación, se queda callado, bueno, usted le está dando toda la oportunidad a quienes abusan de usted. Pasando al tema del fraccionamiento Sofía, el que le voy a volver a poner en la imagen, le voy a ser más exhaustivo en el tema de la denuncia. Esta inmobiliaria del Pacífico, bueno, se asoció con una agrupación de nombre Grupo Doyen, el cual uno de los representantes de Grupo Doyen es el señor David Gómez, el cual celebró un convenio de como trato que este fraccionamiento se fraccionara y se vendiera a particulares. Ya los particulares, es decir, los propietarios, los clientes, como usted le quiera llamar, ya tomaron posesión legal de estos predios. Algunos de ellos ya inclusive le liquidaron a la inmobiliaria del Pacífico, le liquidaron el total del costo del terreno y, bueno, se dan a la tarea de construir su patrimonio. Sin embargo, este señor de nombre David Gómez ha llegado en los últimos días a interrumpir, a inquietar a los propietarios de estos terrenos que los han comprado debidamente y legalmente, les ha exigido inclusive que dejen de construir, que paren sus obras. Este hombre, bueno, está logrando llamar la atención de todos los residentes de este fraccionamiento Sofía, que se encuentra ubicado frente al fraccionamiento Varona. Y van ya denunciaron a la inmobiliaria, le están pidiendo a la inmobiliaria que pare este hombre, que los deje de molestar y que si este hombre de nombre David Gómez tiene algún inconveniente, que lo trate directamente con la inmobiliaria y que deje de molestar a los vecinos que están construyendo de una manera legal. Así que, Comunicante MX, estaremos al pendiente de esta situación. No vamos a permitir, le digo a usted, porque ellos creen en nosotros, ellos se acercan a nosotros y por medio de Comunicante MX, por medio de este programa de Foro Comunicante, nos piden que hagamos público esto para que la autoridad en un momento dado intervenga, porque este hombre, a final de cuentas, lo que va a pasar que este hombre de nombre David Gómez, pues un día de estos va a pasar que algún vecino va a llamar a la patrulla y se lo van a llevar porque está haciendo algunas molestias en la propiedad privada de estas personas. Bueno, así es de que yo le recomiendo a los residentes de este fraccionamiento que no se dejen engañar ni... importante emisión informativa de los días miércoles. Amigos, bueno, le quiero decir a usted que ha habido diversas denuncias en contra de personas que, pues caramba, no entienden que es totalmente peligroso el estar reciclando producto flamable. Los indigentes que están en condición de calle, pues se dedican a este tipo de actividades y vea usted lo que desemboca, una serie de siniestros, una serie de... Este espacio. Pase buenas tardes, hasta entonces.